Ashraf Beno desmiente en Sálvame que él iniciase la pelea que le llevó al hospital, yo nunca busco pelea. Ashraf Beno ha hablado por primera vez sobre el altercado que sufrió en una discoteca con el que terminó en un hospital para desmentir que la pelea se iniciase por un tema de celos. Después de que el ex concursante de GH VIP protagonizase una pelea en una discoteca que acabó con una visita en el hospital donde según dicen el mister tuvo que ser atendido por una brecha que presentaba desde la nariz hasta la frente. Ashraf Beno ha querido contar su versión de lo sucedido aquella noche, ya que muchos especulaban que el mister se enfrentó a un grupo de hombres que intentaban ligar con Chavalita Pantoja. Después de que esta noticia saliese a la luz, Rafa Mora contó que el mister se enfrentó en una pelea con un grupo de hombres porque estos estaban tratando de ligar con su novia. Supuestamente Beno habría comenzado una pelea al lanzarle a estas personas una copa y como resultados estos se la devolvieron provocándole una gran brecha en la cabeza. Sin embargo, su hermano ya desmintió esto afirmando que la hija de la tonadillera no tuvo nada que ver y que lo que realmente pasó es que el mister trató de defender a un amigo suyo, porque los porteros de la discoteca estaban intentando de echarle. La versión de Ashraf. Unos días después de lo sucedido Ashraf Beno decidió contarle en primicia a Sálvame lo que realmente ocurrió y aunque el mister no quiso dar muchos detalles, sí que se mostró molesto por las palabras de Rafa Mora. Yo nunca me peleo ni busco pelea. La versión que dio el señor Rafa Mora es completamente mentira, y dile que si no ha estado y habla con testigos que tampoco han estado, es normal que le cuenten eso, dijo el mister sobre el colaborador. Además añadió que Mora contó eso porque le interesaba defender la discoteca ya que en ella le daban muchos reservados, va mucho ahí y le dan reservaditos, es normal que defienda la discoteca. Si necesita pelotearles para que le den más reservados pues que siga diciendo tonterías, dijo el mister que añadió que el colaborador debía tener cuidado porque estas cosas son denunciables, afirmó. Tras escuchar estas palabras del mister, Kiko Hernández quiso añadir que era cierto que Mora estaba equivocado ya que por lo que él sabe, Beno se enfrentó a un grupo de radicales que no le querían en esa discoteca por un tema de racismo al ser marroquí.